trabajaba encerrado en oficinas y cada vez que oía pasar una avioneta y no podía salir fuera a la calle a verla pasar, pues para mí suponía, en fin, una decepción, algo que me molestaba mucho, ¿no? No puedo dejar pasar un avión sin mirarlo. Me llamo Vicente de Antonio, tengo 64 años, estoy jubilado y lo que más me gusta es construir y pilotar aviones. Yo sé que vivo la cuestión de la aviación desde que nací prácticamente, porque tengo algunos datos. Por ejemplo, yo le pedí a mi madre que me opara a la ventana para ver pasar una avioneta. Esa ventana, después de mayor, he estado viendo la habitación en la que yo le pedí a mi madre que me subiera, y esa ventana tenía el alféizar a una altura de 70 centímetros. Cuando le tenía que pedir a mi madre que me opara, siempre recuerdo que el sonido de un motor de aviación a mí me ha puesto enseguida en marcha, me ha puesto en pie. Es algo que no lo puedo evitar y he seguido toda mi vida. Hablar de los amigos es difícil. Bueno, cuando se trata de hablar bien, como es este caso, no es tan difícil, ¿no? Madre de Dios, vaya nudo que yo eso. Ah, pues me subo un pelín. Para volar, si no tengo la manga, mal. Fernando, me parece, como persona, yo creo que es una persona que es una satisfacción tenerlo de amigo. Es muy noble, es un chaval generoso, un aficionado, vamos, hasta la médula, y con mucho arrojo. No tiene miedo a nada, incluso yo creo que tiene un punto de osado. ¡Que despegue! ¡Eh, eh, eh! Soy Fernando Navajas, voy a cumplir 60 años y lo que más me gusta es volar. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, pues esto me viene de la montaña, porque cuando subía yo a la montaña, que antes era muy montañero y me gustaba subir por todo el Pirineo, el problema era siempre bajar. Y reconozco que a una edad hasta me lesionaba. Y entonces cuando supe esto del parapente, digo, ya está la solución. Bajar de la montaña volando. Subo andando y bajo volando. Esa fue mi principal idea. Eso es lo que más me he tirado. Las botas, vale, todo listo. Dios, el día muy bueno está para volar. ¡Hola, Mariano! Hola, Piqui, buenos días. ¿Qué tal? Ya, qué día más bueno hace. ¿Oyes? Sí. Bueno. Oye, esta tarde... Está mal, igual está un poco fuerte. ¿Un poco fuerte? Bueno, pero este bochorno no lo sé. Tira, yo ya tengo ganas. Hace un día perfecto. ¿Para qué pones aquí? Porque... Sí, allá donde te has puesto tú. Sí. No, tía, es verdad. A ver. Sí, bueno, pues allá. Sí, bueno, te pones al lado mío y ya vamos está. Allá. Sí, yo al lado de la carrasca. Detrás. Al lado de la carrasca. Espera. Salimos a la par. Ponte aquí. Ponemos todo en la hierba. Nos ponemos aquí. Yo me pondría más allá, ¿eh? Con esta brisa vamos a salir. Venga, bien. A tu izquierda, exactamente. Vale. Y es por no llegar al... ¿Qué acaso la tenemos? Yo me pondré yo aquí, ¿vale? Vale. Yo hacia allá. Y yo creo que antes de la brava no, ya estamos en el aire. Esta brisica yo la veo buena, ¿eh? ¿Este Martín es más peligroso? Me parece que el volar con esta edad
significa que estoy bastante más cuerdo que ninguna persona. Ahí estás. Gracias, Martín. Está al revés. Al revés, pues sí. Dos cascos modernos. Aunque parezca lo contrario, hay que estar muy centrado, sin locuras, para hacer esto. El tabaco, pues si me quedo sin gasolina, por lo menos para echar un cigarro. Es más peligroso una persona joven, que como yo suelo decir, que no tiene talento, que es más peligroso para una persona joven que para una persona mayor. Creo que es un deporte para mayores, sinceramente. Para mí el momento más complicado es el de despegar. Reconozco que estoy tenso, con los pies en el suelo, y el momento más tenso es el despegar porque lo que aspiro es eso, a elevarme cuanto antes mejor. Y en cuanto despego un palmo del suelo, ya me siento ya contento, con un palmo simplemente. Ya, que despegue. Tío, un paso, ¿eh? Ya me he sentado. Martín? Hostia, es que cuando sube bien el parapente, ¡pah! Es una gozada. ¡Pum! Está bien, está bien. ¡Ay, va! ¡Socorro! ¡Bah! ¡Fuera! Esto de los cascos no es para mí. ¡Ay! Me ha echado un cigarro más a gusto. Oh. Déjame entero que... Con esta brisa, fíjate tú. Es que es una gozada de despegar así. Hombre, Fernando. Hola, Vicente, que me ha llamado, que me ha dicho Loli, que me acabas de llamar por teléfono. Sí, ¿qué quieres? Sí, sí, te he llamado, sí. Bueno, pues dime. Es que simplemente te quería decir que ya he terminado de corregir todo el desavisado que hice con el golpe del otro día. Ah, muy bien. He corregido el tren, he corregido tubos de la bancada. Muy y bien. En fin, me gustaría que lo vieras para que me dieras una opinión. Ya sabes que oye, pues, en estas cosas, gracias, cuanto, más, pues, cuanto gracias. Más gente opine de la que sabe, pues mejor, ¿no? Mejor. Oye, pues en cuanto pueda me acerco por al R, ahora al mediodía. Oye, gracias por contar con mi opinión. Nos vemos ahora. Venga, gracias, Vicente. Nos vemos ahora. A ti. Ay, lo ha arreglado. Y
yo cuando construyo disfruto cada día. Y no solo disfruto cuando estoy en el Tajo, trabajando, sino que disfruto también cuando estoy en casa pensando. O en otro sitio pensando. Porque tú en el Tajo trabajas, limas, sierras, cortas y pegas. Pero cuando estás en casa, discurres. Para que cuando llegues al trabajo, no tengas que perder tiempo en pensar. Tú llevas las cosas ya pensadas en casa. ¿Sí? Creo que lo he terminado ya, está listo para volar, pero... ¿Aquellas vibraciones que me hablaste, como las... Sí, me parece que son, ahora estoy repasando para... ¡Hostia! Para hacer por ahí unos carreteos. Ah, muy bien. Luego lo sacaremos y si me echas una mano... Sí. Lo sacamos fuera y lo ponemos en marcha y hago unos carreteos. Volar, ya veremos. ¿Cómo primero lo quiero... ¿Cómo lo ves para volar hoy? Ahora no. O sea, el tiempo puede que esté bien y tal, pero es que yo antes me quiero asegurar... Sí. De que todos los tubos se quedan en su sitio. Conviene rodar sí. Por el suelo, que vaya bacheando, que no se mueve nada, que no se afloja nada. ¿Y no es un poco mayor ya para estas cosas, macho? Para hacerte para fabricarte el avión y volar. Precisamente por estas cosas me mantiene el joven. Ahí está, me alegro que me digas eso. Yo cuando sea mayor seré como tú. Pues no te falta mucho, ¿eh? No te vayas a creer. Oye, pues venga, cuando quieras te echo una mano. Y fuerza, empuje. Tío, me pegas una chufletada de gas y aquello sale disparado. Muy bien, pues si quieres lo sacamos. Pues venga, vamos a ver la puerta. Vamos a ver la puerta. Vamos a ver la puerta. Cierra sí. La puerta, dale buen portazo. Vale, muy bien. Buen portazo, si sí. No se cierra. Toma la candela. Casi te la cargas. Yo empecé a volar de pasajero cuando tenía 15 años en Monflorite. Recuerdo el primer vuelo que fue en una Fischer Storz, una cigüeña, como pasajero y guardo un recuerdo imborrable. Después como piloto ya tenía 20 años y fue en un avión que nosotros mismos construimos con una cuadrilla de amigos en la escuela de aeromodelismo y que lo remolcábamos de un Renault 4-4. No había tenido ocasión de que me enseñara nadie, pero por mis conocimientos de aeromodelismo mis conocimientos teóricos, yo tenía que aplicarlos para mantenerme en vuelo sin estrellarme. Así que salí por el sistema que solemos decir los amigos de ala maja, una palmadica en el hombro y adelante. Y sí, salí al aire y no pasó nada. El primer vuelo fueron 15 segundos, además tenía que pasar por debajo de una línea de cables de alta tensión. Y aquello me daba muchísimo miedo porque el avión no se me fuese hacia arriba, pero conseguí controlarlo y a partir de ahí ya los siguientes vuelos ya fueron más fáciles hasta que hacíamos vuelos pues de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos. A ver, va por la, sí. Por la rampa. Sí. A ver la otra. Ya ha salido. Ya pasó. A ver. Los aviones cuando los termino de construir, claro, viene la prueba de vuelo. Y no deja de ser un trágico un poco especial, ¿no? Aunque tengas toda la confianza del mundo, el avión no sabes cómo vuela hasta que no lo vuelas. Están, pero yo creo que está perfecto, ¿eh? Para volar. Bueno, tú eres el que lo tienes que decidir. Ya lo sabes. Ponte el casco y las gafas, ya verás, sácate las gafas. Gracias. Que es abierto, que no es de motos. Me he inflado de llevar casco integral, pero
no me gustan nada. Espera, voy a que tengo una oreja operada que me duele. Es que no tienes nada. Estoy más delicado. ¿Entre las orejas? Una uña de asno. ¿Entre la oreja y el corazón? Bájatelo. ¡Ay! A ver, ¿te dificulta la visibilidad? No. Tú lo has dicho. Eso es lo importante. ¿De dónde cañonea? Y te va bien, llamaste, va muy justo eso. Y este casco espera. No te huelen las manos a trabajar. Ah, qué peste. Sí. Mira, esto me lo pongo por no llevarlo colgando, ¿sabes? Y vendrá el no te has puesto nada en el vientre, ¿eh? En el vientre. ¿Sabes sí, que esto también lleva otro? Ah, claro, pues, que llevo aquí las... Ah, por eso, ah. Llevo aquí el... Ah, vale, sí, el de... Vale, este es anti... ¿El de la tripa? Sí, antimeneos este, sí. El anticristo. Contacto. ¿Contacto? Cuando está caliente arranca... Sin problemas, ¿no? Cada vez que termino de construir un avión, y ya son varios, siento siempre la misma sensación. Es una doble sensación. Por un lado, la satisfacción de que he terminado ya el trabajo y que ya empieza la parte del vuelo. Y por otra, es una sensación como que me he quedado sin trabajo. Como me gusta tanto construir, pues... Es la parte, digamos, negativa que suele arreglarse pronto porque enseguida estoy metido en otra harina. Fernando, se me va a pegar fuego en la noraz, fíjate, toca. Sí, señor, lo has quemado. ¿Lo he quemado? Sí. No jodas. Sí, señor. Pero estoy diciendo que pongas un protector, macho. Pues anda, que si me voy al aire y bajo en llamas, apañamos. Sí, 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 te ha quemado algo. Empiezo a quemar por detrás y a ver cómo me apago. Para haber ardido. Claro. Menos mal que ese es el de los domingos. Para lo... Este es el de los domingos. ¿Ves? Como siempre hay que probar antes de volar. Imagínate que estoy ahí arriba. Y ardes en llamas. Joder, es que me quemo, ¿eh? Vale. Esto le faltaba muy poco para llegar a la piel. El tubo escape, míralo. Es lo que ha quemado, ¿eh? ¿Cuánto lo vas a retrasar? ¿Un par de dedos? Tengo que retrasar el motor. ¿Sí? Me cago en 10, está que arde el tubo escape. Los 3 centímetros que he adelantado, ¿sí? Por lo menos lo tengo que echar para atrás. La pasión por la aviación yo la siento como el primer día. Sin embargo, las ganas de volar sí me han bajado un poco. Quiero decir que antes no dormía pensando en que mañana si saldrá buen día o no, si podré volar o no podré volar. Ahora soy más tranquilo. Si el día sale bueno y todo reúne condiciones, pues me voy a dar el vuelo y a disfrutarlo. Y si no, pues no pasa nada, esperar otro día y listo. Comencé apuntándome a la escuela de aeromodelismo que había entonces en Huesca. Y bueno, pues empecé a fabricar aeromodelos, y uno detrás de otro, hice muchísimos. Después iban en vuelo libre, iban a donde querían, a donde los llevaba el viento, y tú tenías que ir por debajo corriendo para no perderlos, ¿no? ¡Vicente! ¡Epa! ¿Estás por aquí? Sí, pasa, pasa. Vale. Pasa, estoy aquí. Me acabo de cambiarle la batería, ¿está bien? Anda. Y ya lo tengo todo. Ya lo tengo listo para mañana. ¿Pero has volado el ala esa, no? El ala sí que la volé, sí. Pues subí 200 metros de altura, estuve volando un cuarto de hora. Qué bien, ¿no? Sí, bien, pero pasé miedo, ¿eh? Pasé miedo. No me digas. Sí, es que me he acostumbrado ya a volar en aviones de estos cerrados. Ah, sí. Y en fin, pero que... ¿Qué?
que el cuerpo no me pide seguir volando, ¿no? Que voy más a gusto sí, no te va. En estos que me he construido últimamente. Bueno, quizás ya te has hecho un poco mayor para volar esos también, inventos, ¿verdad? También me he hecho mayor. Y me falta el arrojo que tienes tú, que me estás pisando los talones y tienes sí, las narices de volar con un trapo. Sí, con un trapo vuelo, pero más feliz que en ese. Ese valor es lo que más falta a mí, que lo tenía cuando era joven. Pero... Sí, o sea, que ya veo que te has vuelto comodón. Ha sido un intento de recrear esa época, de creer que iba a sentir lo mismo que sentía ya cuando tenía los 30 años. Ya te entiendo. Y me he dado cuenta que no se siente lo mismo. Que la edad además no perdona. Si no tuviera otra cosa para volar, sí. Ya te digo, volaría con ese y con el trapo que vuelas tú y sí. Con dos cañizos si hacía falta. Pero como tengo esto, pues no. Así de claro. Pues sí, porque si no igual te quedabas sin amigo. Exactamente. ¿Y te hubiera gustado no, eso? No, de eso nada. Bueno. De eso nada. A este trabajo, la inmensa mayoría de aficionados al vuelo no están dispuestos. En lo que es construcción, llegó un momento en que me quedé solo, no contaba con nadie salvo alguna esporádica ayuda muy puntual. Y bueno, lo que hice es plantearme la situación de que no tenía que fabricar los aviones solo. Y además muy a gusto, quiero decir que los he construido y disfruto construyendo. Es un trabajo largo y mucha gente pues se echa atrás. O sea que terminar los aviones que se empiezan, yo veo que terminan muy poco. Sí, soy un privilegiado porque vuelo, pero me ha costado mucho esfuerzo y muchas ganas para conseguirlo. No ha sido fácil, Para conseguir todas estas cosas, necesitas antes haberlas soñado. Yo tenía una amiga que decía, siempre estás soñando. Pues sí, siempre estaba soñando. Pero el hecho es que a los pocos años ya lo conseguí. Pero todo eso es producto porque antes lo he soñado. Lo he soñado y mucho.